Buenos días, estamos en Briançon y llevamos 2 días durmiendo y viviendo en la caravana. Y nos quedan muchos días por delante. Mirad, Briançon es una pasada. Hoy hemos rellenado ya GLP, que es el gas que utilizamos para la nevera y para cocinar. Hemos rellenado AdBlue, el diésel y también el frigorífico, o sea, la compra. Y mirad, ahora vamos para adentro. Your clean cuts. I'm wide eyed, your eyes are shut. If I'm knocked out. Al final, mirad, hemos salido de Briançon y hemos buscado sitios, pero claro, es el sábado, está muy lleno de gente. Y bueno, nos hemos decidido venir aquí al mismo sitio del otro día. Y mirad, hay un poco más de gente, pero mirad, hoy venimos ya preparados. Ya tenemos mesita, mirad, mesita con nuestras sillas para la cena allí, ¿eh? Ahora voy a colocar la hamaca allí. Y bueno, y ahora a colocar bien el garaje. Y bueno, algo muy importante, Mirad, 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 mirad. Mirad esto, lo importante que es. Mirad, mirad, mirad. Mirad, 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 mirad. ¡Oh, la nevera petada, tío! A tope. Como se nota que es domingo, lleno de gente, parece esto la cola del paro. Madre mía. Mirad, tenemos ya todo preparado. Mira, tenemos aquí ya todo preparado bien con los mosquetones. Y bueno, aquí público. Está ahí el pescador que lleva ahí 2 horas y no ha pescado nada. Llevamos ya todo preparado, llevamos todo para por si nos llueve, por si hace frío, porque la idea es caminar de aquí. Son unos 600, 700 positivos y vamos a llegar hasta arriba. Hasta un lago que no me sé ahora el nombre, que es lo que será Gulla Rosa, que es una montaña aquí detrás. Carmen solamente se queda ahí en el lago y tal. Yo dejaré la mochilita esta y me iré ligerito para arriba. Y así os lo enseño. Para arriba, para abajo. Y nos quedamos en el lago tranquilos comiendo y todo. Así que llevamos pesito, ¿eh? Y nada, disfrutadlo, que no es que haga un muy, muy buen día, pero no se está mal. Vámonos. Empezamos la caminata. Vamos. So cliche, I see the sparks you throw. Vale, ya estamos en el lago. Madre mía, no hay gente. Y allí vamos ahora, a la Gulla Rosa. Me aterrizó la gama. Vale, vamos corriendo. Hemos dejado a Carmen
Vamos a subir la Bullarrosa, vamos. Ay, mía, me he subido todo corriendo. Dios, he reventado. Aquí acaba el día, ya son las 6 de la tarde, ya hemos comido, hemos entrenado y ahora de vuelta a la autocaravana. Qué día más espectacular, ¿eh? Ya no hay nadie. Este ruido es el que me gusta. Qué pasada, Sonia. Truco chulo que hemos descubierto, bueno, ha descubierto Carmen en realidad. Mirad, cogiendo agua del río, ¿vale? Con... dos aguas de estas de 8 litros del Mercadona. Mirad, fijaros en el detalle. Carmen ha puesto, ¿no?, una media con un de este para filtrar, para que no entrase barrería del río. Y mirad, y así llenamos el depósito. Y así ya somos autónomos. Venimos aquí, miramos y veis, ya está el 75% lleno. Y así pues podemos aguantar. Uf. Y encima electricidad, como tenemos placa solar, pues al 100%. ¿Ves? 100%. Así que, truco chulo de caravana. Ahora, como veis, estamos pegando velcro de esto doble cara, porque así el cojín que tenemos aquí se queda bien clavado y no se sale de vez en cuando. Bueno, ya hemos ido poniendo cositas, por ejemplo, aquí donde ponemos las llaves. Aquí hemos pegado otro para el trapo. Bueno, ya os voy enseñando cositas que vamos haciendo. Como veis, aquí la camita que nos hemos colocado guay. Y bueno, aquí también hemos puesto unas cajas. Aquí, por ejemplo, aquí dentro, como veis, hemos puesto una especie de perchero de esto que cuelgan para tener las cosas más arregladitas. Aquí en los cajones hemos puesto esto porque hacía mucho ruido. Bueno, tuneándolo poco a poco.